Jóvenes, buenas tardes. ¿Pueden ver mi pantalla, por favor? Si alguno pudiese. Buenas tardes, profesor. Sí se puede Sí. ver. Ok, gracias. Esperemos 2 minutos para empezar la clase. Bien, nuevamente buenas tardes. Vamos a hacer una revisión primero de la teoría, teniendo en cuenta que ahora ya no veremos solamente el movimiento unidimensional, sino, el título nos muestra, movimiento en dos dimensiones. Dos casos a estudiar. Movimiento parabólico, el movimiento de un obús, de un mortero que es lanzado y que llega al suelo nuevamente, y el movimiento, esto es una noria que gira esas ferias que normalmente vienen por fiestas patrias. Entonces vamos a estudiarlo independientemente. Primer movimiento, movimiento parabólico. Cuando este jugador de fútbol lanza una pelota,
lo lanza con una velocidad V0. Acá está la velocidad inicial. La trayectoria de la pelota puede demostrarse que es una parábola perfecta. Pues hay que estudiarlo como un movimiento bidimensional. El movimiento parabólico es un movimiento en dos dimensiones. Uno en el eje X y uno en el eje Y. Se considera compuesto de un MRU en el eje X y un MRV en el eje Y. La trayectoria del objeto, del móvil, de la pelota, es una parábola. Siempre que el movimiento se realice cerca de la superficie terrestre, es constante, y se deprecie la resistencia del aire. Vamos a darle valores ideales. Imagina que este jugador de fútbol lance la pelota con 5 metros por segundo. ¿No? Una pelota, una velocidad no tan alta, pero por lo menos para datos es bastante referencial. No es profesional, sino jugador normal. ¿Cómo se estudia el movimiento? Haciendo uso de la física. Este V sub 0, que forma un ángulo tita, se puede descomponer en una componente V0 en el eje X, la proyección de este vector en la horizontal, y un V sub 0 en el eje Y, la proyección de este vector en la vertical. ¿Qué voy a ver? Imaginemos que este sea 4 metros por segundo en el eje X y 3 metros por segundo en el eje Y. Experimentalmente se nota que la velocidad en el eje X, esta componente horizontal, no aumenta ni disminuye. Se puede considerar un MRU en el eje X, un movimiento independiente en el eje X. Un MRU. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? En este eje, para un tiempo cero, la posición inicial es cero, ¿no? La velocidad inicial en el eje X, esta componente va a ser V0 coseno de tita. Teniendo V0 y el ángulo tita, V inicial en el eje X será V0 coseno de tita. La componente del vector velocidad proyectado en el eje X. Si esto vale 5 y en el eje X vale 4, asumo que en el eje Y puede valer 3. Como datos, ¿no? ¿Qué ocurre? Pasa un instante de tiempo, digamos, un segundo, y sigue teniendo VX 4 metros por segundo. En el punto de máxima altura, 4 metros por segundo. En el retorno, 4 metros por segundo. En la horizontal, ¿eh? Cuando llega a volver a tener contacto con el piso, también 4 metros por segundo. Eso es lo básico. ¿Qué ocurre? La velocidad se mantiene constante, no hay aceleración en este eje. Por eso es un MRU. ¿Qué espacio recorre? Velocidad por tiempo. X0 es 0, ¿no? Haciendo que parta de esta posición inicial 0, ¿no? La posición será V0 en el eje X por el tiempo. Este primer término lo anula. Esto con respecto a la revisión para el problema en el eje X, MRU. ¿Qué ocurre en el eje Y? El jugador impulsó la pelota con una velocidad de 5 y un ángulo determinado. La velocidad en el eje Y era 3 cuando impulsó la pelota. Al momento de patear, impulsa la pelota. Y tiene una velocidad de 3. ¿Qué observo posteriormente? La velocidad hace que la pelota ascienda y luego tome en el retorno diferentes valores de velocidad. Cuando sube nomás, la velocidad inicial es 3. Luego es 2 metros por segundo. Luego es 1. Y en el punto de máxima altura, la velocidad en el eje Y es 0. Ya no tiene componente vertical. En el camino de retorno, los valores de la velocidad en la vertical serán negativos, menos 1, menos 2, menos 3. Cuando llega a este punto de retorno,
la velocidad tiene la misma magnitud que el momento de partir, pero la dirección es opuesta. ¿De acuerdo? Por eso se dice que se puede estudiar como un MRV en el eje Y, en el cual la posición inicial sea cero para el tiempo cero. Cuando yo impulso la pelota, ¿no? Posición inicial cero. Y acá empieza mi tiempo de análisis. La velocidad inicial en el eje Y, ¿cuánto vale la proyección de este vector V sub cero en la vertical? O sea, esta línea discontinua, vertical hacia arriba, V cero por seno de tita. Es lo que dice. V inicial en el eje Y es V cero por seno de tita. ¿Qué observo? Posteriormente yo veo que ya es 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3. La velocidad en el eje Y está cambiando. ¿Por qué cambia? Por esto. El valor de la aceleración es menos g. Eso hace que al momento de ascender, la velocidad en el eje Y vaya disminuyendo. Es exactamente igual, espero que lo hayas hecho, lo que te propuse cuando te dije cómprate una pelotita de jazz. Analiza qué pasa cuando impulsas la pelotita de jazz hacia arriba y lo traduces en descripciones matemáticas. Es lo mismo, pero ahora la pelotita de jazz la vas a lanzar con velocidad 5 metros por segundo y un ángulo determinado. Para estudiar esta parábola que describe el movimiento parabólico, necesito que descompongas este vector velocidad en una proyección en la horizontal, V0 en el eje X, y una proyección en la vertical, V0 en el eje Y. En el eje Y, la velocidad en el eje Y va a ser, para cualquier tiempo, ¿eh?, velocidad inicial en el eje Y menos G por T. Si partió con 3, será 3 menos 10T. Por eso va disminuyendo. 3, 2, 1, 0. Menos 1, menos 2, menos 3. La gravedad es constante. Por eso la velocidad como una función del tiempo sigue esta relación. Si quiero las posiciones como función del tiempo, el polinomio asociado de segundo orden es este. Con I0, 0. ¿No? Porque cuando yo empiezo a analizar, estudiar el proceso, para el tiempo cero, y vale cero, ¿no? En este momento que empieza, la posición en I es cero. Y entonces I será igual, V0 en el eje por T, menos, porque no aumenta, sino menos un medio G por T al cuadrado, ¿no? Esta es la fórmula que debemos usar para resolver problemas de movimiento parabólico. Se supone que el alumno debe aprender estas fórmulas. ¿De acuerdo? Lo va a hacer por orden de lógica. En algunos casos, primero la 2. Tienes que saber la magnitud del vector velocidad en cualquier punto de la trayectoria. Bien, esta es la velocidad, el vector de rojo. Velocidad. ¿Cómo encuentro el vector velocidad? Si tengo la componente horizontal V de X y la componente vertical V de Y. Hago uso del teorema de Pitágoras, ¿no? La horizontal al cuadrado, la velocidad horizontal al cuadrado más la velocidad vertical al cuadrado me debe dar el valor de la velocidad al cuadrado. Eso está escrito acá. La velocidad en cualquier punto de la trayectoria es la raíz cuadrada de la componente horizontal elevado al cuadrado, V de X cuadrado, más la componente de la vertical elevada al cuadrado, ¿no? Es decir, la hipotenusa es cuadrado del primer cateto más el cuadrado del segundo cateto. El cuadrado de la hipotenusa, ¿no? Eso es teorema de Pitágoras. Eso se expresa así, para calcular la velocidad. Otra fórmula de fácil descripción es el tiempo de vuelo del proyectil. Si este es el movimiento, yo quiero saber cuánto tiempo asciende. Muy bien. Si tengo velocidad inicial en el eje Y, es V0 seno de tita. Esto es V0 seno de tita.
La fórmula es velocidad en el eje y para cualquier instante es V0 seno de tita menos G por T. En la máxima altura, B de I es 0. En la máxima altura, B de I es 0. Reemplazando acá, 0 es igual V0 seno de tita menos la gravedad por el tiempo. Este tiempo lo llamo tiempo de ascenso. Cuando tú lanzas la pelotita y vas hacia arriba, hay un tiempo de subida y hay un tiempo de bajada. Deben ser simétricos. Igual, cuando yo describo el movimiento, hay un tiempo de ascenso y un tiempo de descenso, considerando con respecto a la horizontal. ¿Cuánto es el tiempo de ascenso? Acá hago 0 es igual. Cuando llega a la máxima altura, aquí en la máxima altura, esto es 0, y entre este punto y este punto se cumple esto. 0 debe ser igual V0 en el eje Y menos G por T. En este caso, si yo lo lancé con 3 de vertical, debe ser 3 menos G por T. Calculo el tiempo de ascenso. ¿De acuerdo? El tiempo de ascenso es V0 seno de tita entre G. Como el tiempo de ascenso es igual al tiempo de descenso, el tiempo de vuelo, el tiempo que tarda para subir, más el tiempo que tarda para bajar, es 2 veces el tiempo de ascenso que está aquí. 2 veces el tiempo de ascenso. Estas son fórmulas básicas. Esta, fórmula 2 y la fórmula 5 son fórmulas básicas. Otra fórmula que rápidamente se puede entender y a intermedio es, ¿cuál es el alcance del proyectil con respecto al punto de lanzamiento? El alcance es R. R. ¿Y qué es R? Es el producto de la velocidad en el eje X por el tiempo T. Esto es R. La velocidad inicial en el eje X por T. V0 en el eje X es V0 coseno de tita. ¿No? ¿Y qué tiempo? Debo considerar el tiempo de vuelo. A este tiempo de vuelo lo multiplico por V0 coseno de tita, me queda este. ¿No? El alcance horizontal del proyectil con respecto al punto de lanzamiento. Repito. Al ser impulsada la pelota, velocidad 5, componente en la horizontal 4, componente en la vertical 3. Va a ser este trayecto. R es el alcance. Es el producto de V0 en el eje X por el tiempo. V0 en el eje X es V0 por seno de tita. Y el tiempo es el tiempo de subida más el tiempo de bajada, que es este tiempo de ascenso. Más descenso es tiempo de vuelo. A esto lo multiplico por V0 en el eje X, que es V0 coseno de tita, tengo esto. V0 cuadrado, doble seno tita, coseno de tita. Seno del ángulo doble. Esto es el alcance del proyectil. El alcance del proyectil. Tiene esta fórmula. Que es evidente que si yo lanzo la velocidad con una misma velocidad, un material, un objeto, un cuerpo, un móvil, con la misma velocidad, para diferentes ángulos, yo voy a experimentalmente que tengo diferentes alcances. Lo puedes hacer, ¿no? Yo recomiendo que lo hagas. Ahora cómprate bolitas de cristal, canicas. Valen 10 por un sol. Lanzas las canicas a diferentes ángulos. Vas a ver que para 30 grados tiene un alcance, para 60 grados tiene otro alcance, para 45 grados tiene otro alcance. Los alcances son diferentes. Pero el máximo alcance se da cuando el ángulo es 45 grados. ¿Por qué? Cuando el ángulo es 45 grados es seno del doble 45, seno de 90. Seno de 90 grados es 1. El máximo valor que puede tener la función seno es 1. El mínimo valor es menos 1 y el máximo valor 1. Entonces, el R máximo posible se da para un ángulo de 45 grados. Puedes verificar, ¿no? Los jugadores de fútbol cuando lanzan un tiro libre, ahora que viene la fecha triple de las eliminatorias, practican siempre con diferentes ángulos.
pero si quieren tener la máxima, el máximo alcance, debe ser de 45 grados. Cualquier ángulo mayor o menor me da un alcance más pequeño. Experimentalmente. ¿De acuerdo? Eso se pide que lo... Y esto no lo voy a escribir, pero ustedes lo pueden hacer. Se puede calcular la altura máxima de un proyectil con respecto al punto de lanzamiento. Yo lanzo el cuerpo con B0 en el eje B0 general, formando una grutita. Componente B0I, ¿no? Y el máximo alcance tiene esta forma. Velocidad inicial al cuadrado, seno cuadrado de tita sobre 2G. Ese es el H que me pide, ¿no? Este vector de verde. Verde para la altura, verde en R también para el alcance máximo. Estos son alcance máximo y altura máxima. ¿No? Alcance máximo, R, altura máxima, H. En algunos casos me dan, y vamos a hacerlo de forma experimental, ¿no? Va a haber problemas. En algunos casos te dan dos valores de velocidad. Para un intervalo, para un tiempo inicial te dan la velocidad inicial y para otro tiempo te dan la velocidad final. En un tiempo cualquiera, ¿no? Te pueden pedir, sin que te incluyan el tiempo, valores de altura H. En ese caso se usa esta forma. Velocidad en el eje Y en la vertical al cuadrado debe ser igual. La velocidad inicial en el eje Y al cuadrado menos dos veces la gravedad por el desplazamiento. Esta es la altura H que alcanza entre esos dos puntos. H minúscula, ¿no? No, este es H mayúscula, que es la máxima altura. ¿Sí? Esta fórmula también es útil. Bien, se pide que el alumno, de una u otra manera, entienda cómo se pueden resolver estos problemas. Como, y esta teoría, tú podrías revísala, con paciencia, obviamente. No se pide que un alumno trate de aprenderlo de la noche a la mañana, sino el orden que te he dado. Básico, 2, 5. ¿2 qué es? La velocidad en cualquier punto es tangente a la trayectoria. Siempre es tangente a la trayectoria. ¿Cómo encuentro la velocidad? Horizontal al cuadrado más vertical al cuadrado. ¿No? Pitágoras. Ese es este. Tiempo de vuelo, tiempo de subida y tiempo de bajada. Eso está considerado en el concepto de la velocidad en la vertical. Para el estudio se consideran movimientos independientes entre sí. ¿Ah? Lo que ocurre en la horizontal se supone que no hace nada, no altera en la vertical. Esta es como una pareja que trabaja juntos, ¿no? Lo que hace el esposo y lo que hace la esposa. Trabajan juntos. La suma de los dos me da este vector velocidad. ¿Sí? El tiempo de vuelo considera el tiempo de ascenso. El tiempo en que la velocidad en eje Y se hace cero, en esta fórmula, la velocidad la hago cero, y tengo velocidad en el eje Y menos G por tiempo de ascenso. Sumando ascenso y descenso, tengo esta fórmula. Esto es básico. La fórmula del alcance máximo y la altura máxima son intermedios. En ese nivel de información traten de aprender, por favor. Y el avanzado es la última, la primera, ¿no? El orden de repente no es el ideal, pero yo se los dejo. Un par de minutos para cualquier pregunta que tengas. Tienen preguntas, pueden hacerlas, ¿no? No serán problemas. Un respeto parabólico nada más, por favor. Luego comentaré. Circular y circular uniforme. Y tiene otra teoría, obviamente. Y finalmente, MCV. Cualquier duda que tengan.
me quedo 2 minutos esperando para no correr y correr y que los alumnos no tengan tiempo de preguntar. Le escucho, dígame. La distancia recorrida de un sentido vendría a ser la misma que el otro, ¿no? A ver, usted me está hablando. A ver, lo voy a poner la gráfica, ¿no? A ver, la distancia recorrida. Desde el punto inicial hasta donde es la altura máxima. Ah, es el desplazamiento en la vertical. ¿Sí? No, me refiero. O sea, de ese lado vendría a ser la misma que el otro. Claro. Esto es como cuando usted lanza una pelotita y es hacia arriba. ¿No? La pelotita va a subir y luego va a bajar. Esto es lo que va a ocurrir cuando sube, cuando baja. Por eso se considera un MRV en la vertical, independiente del MRU en la horizontal. Así se debe considerar, ¿no? Son dos movimientos independientes entre sí. Calculo H cuando la velocidad final se hace cero. El tiempo para subir debe ser el mismo que el tiempo que tiene para bajar. A eso se refiere. No sé si se refiere a eso o los desplazamientos. Si se refiere a los desplazamientos, es esto. Tiene dos velocidades, que hay que asociarlo con 2G, con el desplazamiento. Eso lo veremos cuando hagamos problemas, ¿no? Cuando hagamos problemas se va a notar eso como aplicación directa. Un minuto, si tienen dudas, pregunten nomás, ¿no? Yo espero que capten un 30-40% este tema, que es muy complejo, muy compacto. Muchas veces no se llevan bien en el colegio. Entonces, me interesa que aprendan un 30-40%. 100%, bueno, hay algunos en historia previa, ¿no? Es muy raro que aprendan de buenas a primeras en forma automática. Bien, si no hay preguntas, continúo. Otro tema que vamos a revisar es movimiento circular. El movimiento bidimensional que se considera a nivel de colegio es el movimiento circular. ¿Qué es movimiento circular? Es un movimiento que se describe en 2 dimensiones. Siendo la trayectoria del móvil una circunferencia. Este es un auto que está en una plaza, digamos, girando y girando y girando. Describe un movimiento en 2 dimensiones y especifica que la trayectoria del móvil debe ser una circunferencia. Bien, si el móvil describe una circunferencia, ¿qué observo? Para un tiempo inicial, posición inicial T, este ángulo inicial vale 30 grados, por dar un número. Y luego pasó a 60 grados. De 30 grados pasa a 60 grados. Hablo que hay un desplazamiento angular. Delta de T, incremento de T, de ángulo. El desplazamiento angular indica el cambio de la posición angular. Este móvil estaba inicialmente a 30 grados y luego está a 60 grados. El cambio de ángulo, variación angular es ángulo final, 60 grados, menos ángulo inicial, 30 grados. Pero aquí la acotación. En física, el ángulo debe estar expresado en radianes, ¿no? Ya debes haber hecho trigo. Te dicen, notación de ángulos. Sistema, sexagesimal. Otro sistema, centésimal. Y luego te complican la vida. Dicen, sistema radian. No te dicen por qué. Yo te explico. Cuando tú das descripciones de este tipo, este desplazamiento angular debe estar dado en radianes. ¿Por qué? El sistema radian es un número puro. Tú no puedes decir un ángulo de 30 grados, llega a un ángulo de 60 grados. No, dices pi tercios y pi sexto. En vez de 30 grados, dices el ángulo inicial, pi sexto. El ángulo final, pi tercios.
Es decir, el desplazamiento angular se debe expresar en radianes. ¿No? Se debe expresar en radianes. Aquí el comentario, la leyenda, tita cero, ángulo inicial, 30 grados o pi sexto, tita final, ángulo en el instante t, ángulo final, 60 grados o pi tercio, ¿no? Pero el ángulo debe estar expresado en radianes. Como una acotación, como una observación, existe una relación entre la longitud del arco, este desplazamiento lineal, y el desplazamiento angular, ¿no? Incremento de ángulo. Es esto, ¿no? La variación de arco es igual R por la variación de ángulo. Esa es la relación entre sector, ¿no? Sector de un ángulo, ¿no? Variación de un ángulo, el radio y el sector, ¿no? Y el sector circular. Revísalo en geometría, ¿no? La longitud de este arco es R por el ángulo. El arco es R por el ángulo. R es el radio de la circunferencia. Bien. Eso es solamente una visión descriptiva. ¿Para qué? Para hablar de lo que quiero decir, ¿no? Si el sistema está cambiando de ángulo, tiene desplazamiento angular, yo hablo de una velocidad angular media. La velocidad angular media, W, es una cantidad angular, cantidad vectorial, que indica el cambio de la posición angular del móvil en un intervalo de tiempo. B doble es el cambio de posición angular en el intervalo de tiempo, ¿no? Este ángulo pasó de 30 grados a 60 grados, de pi sextos a pi tercios, ¿no? Es como decir, una chica pasó de 4 metros a 6 metros. Sí, pero ¿en qué tiempo? No queremos ver que la chica se mueva nada más. Veo que la chica se mueve, pues, descríbeme. Cambia su posición. Cuando lo integras con el tiempo, ya hablas de velocidad. Igual acá. Cambia de posición angular. Cuando lo asocias con el tiempo, divides el cambio de posición angular en el intervalo de tiempo y hablas de velocidad angular. La acotación, la velocidad angular, se describe siempre en radianes por segundo. En este tipo de movimientos siempre se habla de periodo y frecuencia. El periodo en el movimiento circular se define como el intervalo de tiempo en que la partícula realiza una vuelta, ¿no? ¿En qué tiempo se da una vuelta completa? Y la frecuencia se define como el número de vueltas entre el intervalo de tiempo. Son funciones inversas. La frecuencia y el periodo son funciones inversas. Te doy un ejemplo. Yo pregunto, ¿cuántos problemas de física haces por día en promedio? Ah, un alumno me pregunta, yo hago dos problemas, profesor, por día de física. O de química o de biología, ¿no? Pero me interesa física. Me dice dos. Ah, ya. Otro alumno me dice, profesor, yo postulo ingenierías. Yo hago tres problemas por día. Bien, esa es la frecuencia. Dos por día o tres por día. ¿Cuál es el periodo? Si un alumno hace dos problemas por día, el periodo es 12 horas. Cada 12 horas hace un problema. AM, un problema. PM, otro problema. La frecuencia es dos. El periodo es un medio. Si el alumno es ingenierías, hace tres problemas por día. Esa es su frecuencia. ¿Cuál es el periodo? Un tercio, ¿no? Hace cada 8 horas una pregunta. O sea, la frecuencia y el periodo son funciones inversas. Esta relación siempre se pone. La frecuencia es la inversa del periodo. Ahora, en el sistema internacional, la frecuencia se mide en hertz, que es la inversa de segundos. ¿Sí? Con respecto a esto, entonces podemos hablar de un movimiento circular uniforme. ¿Qué es? Un MCU,
se caracteriza por el hecho de que el móvil, la partícula, realiza desplazamientos angulares iguales en intervalos de tiempos iguales. Si tengo un cuerpo girando, girando, realiza desplazamientos angulares iguales en intervalos de tiempo iguales. Es parecido al MRU. ¿Qué es MRU? Que una chica camine con velocidad constante, 2 metros por segundo. Un chico camine con velocidad constante, 2 metros por segundo. No debe cambiar. No sé si te has dado cuenta, pero cuando uno camina normalmente no cambia su velocidad. De forma inconsciente va actuando automáticamente. Igual, cuando tú estás o el cuerpo tiene un MCU, los desplazamientos angulares, ¿no?, ocurren en intervalos de tiempos iguales. Y eso me define la condición necesaria para que una partícula, cuerpo o móvil, realice MCU es la velocidad angular debe ser una constante. La variación de ángulo entre intervalos de tiempo debe ser siempre una constante. Para una vuelta completa, en radianes una vuelta completa es 2π. Y el tiempo que tarda el cuerpo en dar una vuelta completa se llama periodo. La velocidad angular es 2π entre el periodo, y esto debe ser siempre constante. Eso se denomina rapidez angular. ¿De acuerdo? 2π entre el periodo. 2π, una vuelta completa. El tiempo que tarda en dar una vuelta completa se llama periodo. Si describo el MCU, las ecuaciones, ecuación, posición angular como función del tiempo. Acá está el ejemplo clásico. ¿Cuánto es la descripción angular como función del tiempo? Ángulo inicial más velocidad angular por el tiempo t. Esto es similar, simétrico, ¿no?, a un MRU. ¿Te acuerdas? Tú y tu amiga Ana. Ana está a 4 metros de ti. ¿Cuánto es la posición de Ana como función del tiempo? 4 más velocidad 2 por t. Es la posición de Ana como función del tiempo. Ella se aleja de ti. Esto es exactamente igual. El ángulo es ángulo inicial más velocidad angular por el tiempo. ¿No? Si consideramos que para el tiempo cero empieza el movimiento a observarse, esta es la fórmula. Ángulo es ángulo inicial, desplazamiento angular. O el ángulo final es ángulo inicial más W por T. ¿No? Si Ana estaba a 4 metros mío, ¿no?, ¿cómo describo la posición? 4 más 2T. Acá puede ser ángulo inicial 2π más pi por T. O pi más pi medios por t. Pero es la forma, ¿no?, de describir el ángulo como una función del tiempo. Si para el momento t0 el ángulo inicial es 0 grados, simplemente tita es igual a w por t. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiero decir? Aquí, cuando el tiempo es 0, el móvil partió acá, ángulo 0, y giró en sentido antihorario, dando vueltas completas, ¿no? Gira siempre en sentido antihorario. Eso es lo que significa. Listo. Las gráficas del MCU. ¿Están las gráficas? ¿No? Una gráfica es el ángulo en la unidad de tiempo. Exactamente igual. Estricta analogía con MRU, ¿no? Si tu amiga Ana está a 4 metros de ti, la posición X en función de T es posición inicial, X inicial más B0 por T. Pero cuando esto es posiciones angulares, esto es ángulo como una función del tiempo, ¿no? Ángulo como una función del tiempo. Se considera ángulo inicial,
más W angular por el tiempo T. En esta gráfica de ángulo como una función del tiempo, la tangente de este ángulo, la pendiente de esta recta, se denomina W. ¿Por qué? La pendiente o tangente es variación de ángulo entre variación de T. Y eso es, por definición, velocidad angular del modo. Otro, en la gráfica velocidad angular como función del tiempo, el gráfico de la derecha, yo tengo la velocidad angular que es constante como una función del tiempo, el área bajo la gráfica me da siempre el desplazamiento del módulo. Acá tengo un área, multiplico la velocidad angular por el tiempo y tengo el desplazamiento del módulo. Esto es el desplazamiento del módulo. ¿Cuánto se ha desplazado? El área bajo la gráfica. Es lo que dice acá, en la gráfica la velocidad angular como función del tiempo, el área sombreada de azul es igual el producto de la velocidad angular por el tiempo. Resumamos, hay otro criterio, ¿no? Además, en un movimiento circular se habla siempre de que el móvil tiene una velocidad tangencial. Este vector de verde, el móvil hace un movimiento circular. Las líneas en azul, discontinuo, es la trayectoria del cuerpo que tiene movimiento circular uniforme. Tangente a la trayectoria está este vector de verde, que es el vector velocidad. No cualquier velocidad, velocidad tangencial. ¿Qué es? La velocidad tangencial indica la rapidez y dirección del movimiento de la partícula en cada punto de la circunferencia. En este punto tiene una orientación. En este otro punto tiene una orientación, está en la horizontal, dirigido hacia la izquierda. En este otro punto tiene otra orientación. En general, la velocidad tangencial, velocidad, es una cantidad vectorial, ¿no?, que me indica qué tan rápido se mueve el cuerpo. ¿Qué tan rápido? Hace una vuelta completa en un periodo de tiempo T. Y entonces la velocidad lineal es toda la vuelta, 2pi por R. La longitud de la circunferencia es 2pi por R. El tiempo en dar una vuelta completa se llama periodo. Si además esto es constante, existe una relación, ¿no?, entre la velocidad lineal y la velocidad angular. Es esta la relación. La rapidez tangencial o lineal y la rapidez angular. La velocidad lineal y la velocidad angular. Observando, ¿no? Velocidad lineal, 2pi r entre el periodo. Y acá, observa. La velocidad angular es una vuelta completa, 2pi entre el periodo. Esto es constante. Definición. Observa y compara con esto, ¿no? Aquí está. Aquí está. Que por ti. Ah, no, acá está. ¿No? La relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular, acá está velocidad lineal. Esta velocidad lineal. Velocidad lineal. 2pi r, toda la circunferencia, lo de azul, 2pi por el radio, entre el tiempo, periodo. Y la velocidad angular está acá. 2pi entre el periodo. Comparando ambas relaciones, se observa esto. Existe una relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular. La velocidad lineal es el producto de la velocidad angular por el radio. Siempre se cumple. En el razonamiento matemático esta pregunta, este criterio siempre se usa. Revisen. No, revisen. Bien, para finalizar esta sesión,
vamos a terminar con un movimiento circular que tiene una aceleración angular, o sea, no está moviéndose con velocidad constante. Eso siempre puede ocurrir, ¿no? Los casos básicos son los casos de una licuadora y de un ventilador, ¿no? Si yo desconecto el ventilador, observo, no porque desconecto el ventilador automáticamente se para, no, el ventilador pasa 1, 2, 3, 4, 5 segundos y recién se paraliza el movimiento. En los casos que la velocidad angular no sea constante, se dice que hay una aceleración angular. Y defino la aceleración angular media. ¿Cómo defino así? Es cantidad vectorial que indica el cambio de velocidad angular en un intervalo de tiempo. ¿Cambió de ángulo de velocidad angular? Sí. Hay un cambio en la velocidad angular. ¿En qué intervalo de tiempo? ¿No? Si consideramos ambos, tengo como concepto la aceleración angular, el cambio de velocidad angular entre el intervalo de tiempo. Velocidad angular inicial para el instante T sub 0 y W, eso es W0, ¿no? Velocidad angular inicial. Y W es la velocidad angular en cualquier instante. Si hay un incremento de velocidad angular con el tiempo, eso es aceleración angular media. El caso particular en que la aceleración angular sea constante se denomina movimiento circular uniformemente variable, MCU. Este movimiento se caracteriza por el hecho de que una partícula realiza cambios de velocidad angular iguales en intervalos de tiempos iguales, ¿no? Si da una vuelta por segundo primero, también debe dar una vuelta por segundo. Y la aceleración angular debe ser constante también, ¿no? Si no, no es MCV. Igual que el MRV, ¿te acuerdas? Se exige a nivel de colegio que la aceleración sea constante para hablar del MRV. En el caso del MCV, se exige que la aceleración angular sea constante. Ahí lo dice, la condición necesaria para que un cuerpo móvil partícula tenga MCV, es que la aceleración angular sea constante. ¿De acuerdo? Si no, no es posible analizar. Como observación, la partícula también realiza cambios de rapidez tangenciales iguales en intervalos de tiempo iguales. Si acá tiene 1 m/s, en un intervalo de tiempo T está a 2 m/s. En otro intervalo de tiempo está a 3 m/s. Está cambiando la velocidad de forma constante y continua. ¿Por qué? Porque la aceleración es constante. Es lo que se pide. Las ecuaciones. Las ecuaciones del movimiento circular uniformemente variado son análogas, parecidas, semejantes a las de MRV. Lo único que cambia es variables lineales se reemplaza por variables angulares. Observa, una fórmula es velocidad final es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Para un MCV es velocidad angular final. Es igual velocidad angular inicial más alfa por el intervalo de tiempo. La posición como una función del tiempo. Esto es una cuadrática, un polinomio en T. Polinomio de orden 2 en T. El ángulo final es ángulo inicial más velocidad angular inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración y este intervalo de tiempo al cuadrado. ¿Recuerdo? Eso es sobre todo. Fórmula. Partiendo que para un tiempo de observación igual a 0, estas son las fórmulas, ¿no? Velocidad angular como función del tiempo. Ángulo como función del tiempo, y en muchos casos veremos hasta dos problemas. No hay tiempo. Si es que no hay tiempo, hay que usar esta ecuación, velocidad angular como función de posición angular.
tengo dos valores de velocidad angular, ¿no? Aceleración angular y el desplazamiento angular. Si te dan tres de estos datos, yo puedo calcular el cuarto, ¿no? Concluimos con esto. La gráfica del MCU. ¿Cómo describo un MCU en la vida diaria? ¿Cómo visualizo? Bueno, hazte un jugo, ¿no? De lo que sea, de plátano, de fresa, de papaya. Y observa cómo actúas tú. Una vez que has puesto las frutas, machucas primer botón, primera velocidad. Aumenta. Luego de un tiempo, pones segunda velocidad, aumenta. Pones tercera velocidad, aumenta. Pones cuarta velocidad, aumenta más. ¿A cuánto aumenta? 2 pi radianes por segundo, velocidad 1. 4 pi radianes por segundo, velocidad 2. 6 pi radianes por segundo, velocidad 3. Y así sucesivamente. Acelerar. Cuando cambias de velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3, es evidente que giras más rápido las aspas de la licuadora. Pero cuando tú desconectas la licuadora o el ventilador, ¿qué ocurre? En automático no se hace cero tu desplazamiento. Pasa, ¿no? Normalmente 5 segundos hasta 10 segundos para que se detengan totalmente. ¿Por qué? Ahora ya no es acelerado, como en este caso, sino ahora es desacelerado. Tanto las espiras de la licuadora como las espiras del ventilador girarán durante 5 o 10 segundos, en algunos casos más, ¿no? Si tienen un momento desacelerado. En cambio, cuando yo quiero recién hacer el jugo, paso velocidad angular, cero, velocidad angular. Luego, primera velocidad, segunda velocidad, tercera velocidad. Va aumentando, incrementándose paulatinamente. Eso es lo que se pide. Posición como función del tiempo. Velocidad angular como una función del tiempo. Es esto. Empieza con una velocidad angular inicial. Y la velocidad angular varía en forma lineal. Acelerado o desacelerado. Acelerado cuando pasa velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3, velocidad 4. Desacelerado cuando desconectas, ¿no? La velocidad final debe ser 0. Acá es 10 radianes por segundo, 8 radianes por segundo, 6 radianes por segundo, 4 radianes por segundo. Luego será 2, 0. Y en un momento en el cual la rapidez angular es 0, por eso se detiene. Algunos comentarios. Tangente de vértice alfa, porque obviamente en esta gráfica de velocidad en tiempo, esto es variación de ángulo de velocidad angular en el intervalo de tiempo. Y eso es definición de aceleración angular. Y esto de desaceleración angular. Se considera, dado dos valores de velocidad angular, la velocidad angular promedio, ¿no? La suma entre dos es la velocidad angular promedio. En algunos casos, yo tengo un movimiento acelerado, recomiendo que lo hagan, ¿no? Anda a la cocina, hazte una ensalada de frutas y lo haces girar, ¿no? O haces un jugo de manzana, jugo de lo que sea, ¿no? Aceleras cuando pones primera velocidad, segunda velocidad, tercera velocidad, cuarta velocidad. Desaceleras cuando, acá el segundo gráfico, el gráfico de la derecha, cuando tú desconectas, ¿no? Y ahora la velocidad angular no va aumentando, sino va disminuyendo. Hasta que al final se hace cero. ¿No? Al final se hace cero. Listo. Normalmente hay una relación entre la aceleración centrípeta, ¿no? Que me permite cambiar la dirección del móvil y la aceleración tangencial a t. Tiene la misma dirección que el vector velocidad AT. Este vector de amarillo se denomina aceleración tangencial. La aceleración tangencial es responsable de que el vector velocidad esté cambiando en forma constante y continua. ¿Sí? Es eso. Vale.
¿Cómo encuentro la aceleración centrípeta? Dos maneras, o velocidad lineal al cuadrado entre R o velocidad angular al cuadrado por R. Son equivalentes. Hay una relación entre la aceleración tangencial y la aceleración lineal. Esto es estrictamente igual a V lineal es velocidad angular por R. Con estricta analogía se dice, la relación entre la aceleración lineal y la aceleración tangencial es esta. A tangencial es velocidad angular por el radio. ¿Perdón? Obviamente, si tengo este gráfico esquemáticamente, hay dos aceleraciones, tangencial, amarillo, centrípeta, negro. La suma de amarillo más negro me da el vector que me representa la aceleración resultante. Teorema de Pitágoras, tengo esto. ¿Alguna pregunta, por favor? Un par de minutos. ¿Tienen dudas? Consulten ahora. Profe, ¿qué es AC? ¿Qué es AC al cuadrado? No, al cuadrado. Al cuadrado, sí, ¿no? Ah, a ver. Ve aquí el gráfico. ¿Sí? Aquí hay una aceleración AC. Es la aceleración centrípeta. Hacia el centro de la trayectoria. Este vector de negro. Se encarga de cambiar la dirección del vector. Pero hay otra aceleración, la aceleración tangencial, el vector de amarillo, que hace que cambie el vector velocidad v. Al cambiar la velocidad angular, también cambia la velocidad tangencial. ¿Por qué cambia la velocidad tangencial? Porque se aplica una aceleración tangencial. Si no hay aceleración tangencial, es MCU. ¿De acuerdo? Si no hay aceleración tangencial, es simplemente MCU. El que haya aceleración tangencial permite que la velocidad angular sea 1 aquí, otro valor después, velocidad angular 2, luego acá velocidad angular 3, esté cambiando. Que cambie la velocidad angular también cambia la velocidad lineal, porque el radio es constante, ¿no? El radio es constante y la velocidad lineal es velocidad angular por R. No sé si respondí su problema o lo complicado más. Sí, profe, gracias. Ok, entonces hagamos ejercicios que complementen esta teoría. Nuevamente yo voy a resolver dos preguntas, ¿no? De menor a mayor, y me voy a tener 2 o 3 minutos para comentar, para que ustedes me puedan hacer observaciones, preguntas con respecto a esas dos preguntas o cualquiera de las anteriores que ya he hecho. ¿Sí? Empecemos. Esta pregunta 1. Me dice, un proyectil es disparado desde el suelo con una rapidez 20 raíz de 5 en metros por segundo y con un ángulo de tiro tita, este ángulo tita, como se muestra en la figura. Seguido. El proyectil pasa rasante por el borde del edificio y en dirección horizontal. En este punto, ¿no? Tiene una velocidad horizontal. Determine el ángulo de tiro tita. Es la pregunta. Determine el ángulo de tiro tita. Y cuando alcanza los 50 metros, sobre este cuerpo solamente hay una velocidad horizontal. ¿Cómo resuelvo un problema como este? Como en el borde del edificio la velocidad del proyectil es horizontal, aquí es horizontal, ¿no? En este punto alcanza la altura máxima, que es de 50 metros. ¿De acuerdo? Hay una fórmula. La altura máxima es V0 al cuadrado seno cuadrado de tita sobre 2 veces la gravedad. Esta es la fórmula para calcular, determinar la altura máxima. V0 cuadrado seno cuadrado de tita sobre 2g. Entonces, multiplicando 2g por h, dividiendo entre V0 cuadrado, tengo cuánto vale seno cuadrado de tita. Acá está.
flechita y esto es igual. Seno cuadrado de tita es 2g por h entre b0 al cuadrado. Así doy valores. ¿Cuánto vale esto? ¿Dónde ves la gravedad? La gravedad es 10. Multiplicando por la altura es 50 metros. Entre la velocidad inicial, b sub 0, verde, elevado al cuadrado. 20 raíz de 5 al cuadrado. ¿No? Al cuadrado raíz de 5, 5, 20 al cuadrado, 400. Es 1000. Entre 2000, 1000. Seno cuadrado del ángulo es 1/2. Está. Entonces, ¿cuánto vale seno de tita? La raíz cuadrada de 1/2. 1 entre raíz de 2. Racionalizando, raíz de 2 sobre 2. Y esto es un ángulo notable, ¿no? Seno de tita es raíz de 2 sobre 2 y el ángulo es 45 grados. ¿De acuerdo? Revisando con paciencia. ¿No? Ahí, en este problema, lo fundamental es saber cuál es la fórmula de la altura máxima. El problema intermedio no es tan simple, ¿no? Esta es la altura máxima. Despejo seno cuadrado de tita y le doy valores. Estoy dando valores, todos los valores están acá en las condiciones. No estoy creando nada. Aquí es 20 por 50 mil. Aquí es 400 por 5, 2000. 1000 entre 2000, 1/2. Ese es seno cuadrado de tita. Seno de tita es la raíz cuadrada. Seno de tita es la raíz cuadrada. Aquí lo básico es entender que cuando pasa por este punto, dice, el proyectil pasa rasante por el borde del edificio. Y en dirección horizontal. En este punto la dirección es horizontal. Por lo que yo concluyo, ¿no? En ese momento, el móvil alcanza la altura máxima, h igual a 50 metros. ¿Sí? Veamos otro problema. No en orden de secuencia, sino en nivel de dificultad. Indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones en relación al movimiento del proyectil. El proyectil es un sistema que hace parabólico. Romanos 1. Cuando llega a su máxima altura, la aceleración es nula. ¿Verdadero o falso? Eso es falso. El proyectil experimenta la aceleración de la gravedad en cada punto de su trayectoria y en cada instante. La gravedad no puede ser cero cuando positivo cuando baja ni negativo cuando sube. No, no. Tanto de ida como de vuelta debe tener una aceleración constante. En este caso, ¿no? Que es similar a este caso. En todo momento de la trayectoria, la aceleración de la gravedad actúa vertical hacia abajo, incluso cuando llega al punto de máxima altura, ¿no? Vertical hacia abajo. Cuando llega a la máxima altura, tiene una velocidad que es horizontal, dice, ¿no? Pero la gravedad actúa en todo momento. Si la gravedad no actuase, tendría que mi pelotita de jazz la lanzo hacia arriba, y veo que la velocidad es 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y luego la pelotita se queda flotando en el aire. Y eso nunca ocurre. Lo que ocurre es que la pelotita tiene 0, pero luego, como la aceleración de gravedad actúa sobre la pelotita, empieza el camino de retorno. ¿De acuerdo? Empieza el camino de retorno. La aceleración de la gravedad actúa en todo punto de la trayectoria, no solamente en el ascenso, sino también en el descenso, y también cuando está en la máxima altura, en todo momento. Romanos 2. En el punto de máxima altura, la velocidad se anula. Nuevamente eso es falso, ¿no? En el punto de máxima altura,
solo se anula la componente vertical de la velocidad. La componente horizontal permanece constante. Voy a volver. Aquí tengo el móvil lanzado, que en este punto de máxima altura, la velocidad en la horizontal permanece constante. ¿Qué se ha anulado? La componente en la horizontal, ¿no? Si acá era 20, luego es 15, luego es 10, luego es 5, luego 4, 3, 2, 1, 0. En ese momento, cuando llega a la máxima altura, la velocidad en el eje Y es 0. Solamente en ese momento, la velocidad en el eje Y es 0. Luego, toma un camino de retorno. Por eso es falso, ¿no? En el punto de máxima altura, la velocidad no puede anularse. En la vertical, sí se anula. Acá lo dice. B de I es 0 en la vertical. Pero en el eje X se mantiene constante. Por eso, no, la velocidad no se anula. Finalmente, Romanos 3. El tiempo de vuelo, depende de la rapidez inicial, del ángulo de tiro y de la aceleración de la gravedad, ¿no? Esta es la fórmula del tiempo de vuelo, 2 veces V0, menos el ángulo tita entre la gravedad. Y este es verdadero. El tiempo de vuelo depende de V0, el ángulo y la gravedad. Sí depende. Por lo que la clave está acá. Falso, verdadero, falso. ¿Sí? Quedan un par de minutos para cualquier comentario de la pregunta 1 o la pregunta 3. Dígame, le escucho. En la 1 la gravedad, ¿por qué no es negativa? ¿En dónde? En la 1, ¿por qué la gravedad no la tomó como menos 10? ¿Aquí? Sí. Porque esto es magnitud nada más. Esto es magnitud. Esto es magnitud. En las fórmulas, esto es valor de magnitud nada más. ¿Y cuándo sería negativo? Aquí no estoy considerando que hay valores negativos. Estas consideraciones solamente... es que acá no, para la altura máxima, aquí está la fórmula, teoría, no hay fórmulas negativas. Mire, las fórmulas aquí están. Estas son. No hay valores negativos. Ni para el tiempo, ni para el alcance máximo, ni para la altura máxima. En estos puntos sí, porque considero entre dos puntos, pero acá, tiempo de vuelo, alcance máximo y altura máxima, no hay valores negativos. Es magnitudes nada más. No se considera negativo, es solamente valores de magnitudes, o sea, para alcance máximo, altura máxima y el tiempo de vuelo, ¿no? Por eso no se considera negativo. Simplemente estos valores en magnitudes. Tenemos solamente la velocidad inicial, el ángulo y la gravedad, el término que va a hacer que esto disminuya, ¿no? En todos los casos, son valores positivos, ¿no? No sé si quiero usarlo, pero sí. Por favor, cualquiera de las preguntas 1 o pregunta 3, ¿no? No se queden con ninguna duda. Si hay... Estas dos preguntas deben quedar claras, ¿no? Son las preguntas de nivel básico, ¿no? O casi, casi, un poquito tendiendo a intermedio. Pregunten, no sean problemas, ¿no? Dentro de un minuto... Continúo si no tienen ninguna pregunta. Profesor, disculpe, respecto a la preposición 2 de la pregunta 3. Sí, en el punto de máxima altura que vendría a ser H. Bueno, la velocidad se anula porque no se supone que la velocidad es cero, pero creo que solamente es en uno de los componentes. No sé si puede explicarlo. Claro. Mire. Aquí tengo el problema. Esta es la teoría. ¿De acuerdo? La pregunta, voy a volver a explicarla, por favor.
sea, tipo un repaso. A ver, voy a explicar la señorita. El movimiento tiene dos velocidades en cualquier momento. Una velocidad horizontal que se mantiene siempre constante y una velocidad vertical. ¿De acuerdo? En el punto de máxima altura, la velocidad vertical se hace cero. O sea, que era 3, luego es 2, 1, 0. Llega un momento en la máxima altura que la velocidad en la vertical se hace cero. Pero eso no hace que la velocidad sea cero, porque la velocidad en el eje X siempre se mantiene constante. Es lo que se puede ver acá, en este punto. ¿No? Yo no puedo decir, pues, en el punto de máxima altura la velocidad se anula. La velocidad es la suma, mira, la velocidad es la suma de la velocidad horizontal más la velocidad vertical en todo punto de la trayectoria. Particularmente en la altura máxima, ¿no? En la vertical es cero, pero en la horizontal se mantiene constante. Por eso, eso es falso, ¿no? Por eso es falso. Se anula la velocidad en el eje Y, pero no se anula en el eje X. Es lo que dice, ¿no? Se anula la componente vertical de la velocidad, pero la componente horizontal permanece constante. Bien, me piden que revise esto, lo hago rápidamente, ¿no? El móvil es lanzado con velocidad V0 verde y un ángulo tita. Te dan el valor de V0, 20 raíz de 5. Cuando llegue este punto, resáltelo, ¿no? El proyectil pasa rasante por el borde del edificio y en dirección horizontal. Eso pueden resaltarlo. El proyectil pasa rasante por el borde del edificio y en dirección horizontal. ¿Qué significa? Significa esto. Que llega a este valor. Rasante y en dirección horizontal. Es decir, alcanzado la altura máxima. La altura máxima es V0 cuadrado, seno cuadrado de tita sobre 2G. Fórmula. Flechita, y esta fórmula es válida, ¿no? Reordénalo y llega a esto. Reordenando. Doy valores. G10, H50. Entre V0 al cuadrado. 20 raíz 5 al cuadrado. Esto es 2 por 10, 20 por 50, 1000. 400 por 5, 2000. 1000 entre 2000, 1/2. Seno cuadrado de tita, 1/2. Seno de tita es 1 entre raíz de 2. Raíz cuadrada de esto. Racionalizando raíz de 2 sobre 2. Y este es un ángulo notable, ¿no? Si el seno de tita es raíz de 2 sobre 2, el ángulo tita es de 45 grados. Ahí está la respuesta. ¿Sí? Esa es la respuesta. Bien, estos dos problemas que continúo, que voy a hacer a continuación, son más elaboraditos, por favor. Ya requieren un poquito más de... Dígame, ¿tiene alguna duda? No, solo quería darle las gracias por haber podido explicar el problema. No se preocupe, gracias por escuchar. Veamos ahora un problema, ¿no? Clásico. En las guerras de la época medieval, los artilleros alemanes lanzaban bolas con sus catapultas, alcanzando fortificaciones romanas de 8 metros de altura. Esto tiene 8 metros de altura. Los proyectiles se lanzaban desde una altura de 4 metros, desde este punto, desde el suelo, 4 metros. Y a una distancia de 33 metros. La distancia horizontal, con respecto al punto, 33 metros. Si el ángulo de tiro era 53 grados, me dan el ángulo 53 grados, el proyectil impactaba en la parte superior del muro. Calcule el tiempo de impacto. Es un problema muy específico, ¿no? No me dan V0. No hay problema. Si esto es V0, en algebraico, este vector de verde es V0, formando un ángulo tita de 53 grados, sus componentes serán V0 en el eje X en la horizontal, V0 en el eje Y en la vertical. En la horizontal, en el eje X, ¿no?
posición inicial 0, obviamente, ¿cuánto vale B0 en el eje X? Es 0 por coseno de 53 grados. Coseno de 53, 3 quintos. Y entonces B0 en el eje X es 3 quintos de B0. Ahora bien, en este eje, el proyectil avanza 33 metros. Impacta luego de recorrer 33 metros. 33 metros es B0 en el eje X por T. B0 en el eje X es 3 quintos de B0 por el tiempo T. ¿No? Tercia 1, tercia 11, y esto es 55. B0 por T es 55. En algebraico, B0 por T es 55. Es la primera acotación. Con respecto a la horizontal. Ahora observo qué pasa en la vertical. En la vertical, en el eje Y, posición inicial de este punto, posición inicial es 0. ¿Sí? Nuevamente, la componente de B0 en el eje Y, en la vertical, es B0, ya no por coseno, sino por seno de 53 grados. Y esto es 4 quintos de B0. Seno de 53, 4 quintos, multiplicado por B sub 0, tengo esto. La velocidad inicial en el eje Y, en algebraico, es 4 quintos de B sub 0. Ahora bien, posición en Y siempre va a ser posición inicial más B0, velocidad inicial en el eje Y por el tiempo, menos un medio G por T al cuadrado. Con respecto a este sistema de coordenadas, el cuerpo va a tener un alcance y que es 4 metros. Porque con respecto a este punto, que está a 4 metros de altura, va a llegar a este punto, que es 8 metros de altura. Quiero una posición y final de 4. Esto va a ser B0 en el eje y por T, que es 4 quintos, de B sub 0 por el tiempo T, menos un medio de G, 5 por T al cuadrado. Esta es la relación. ¿No? Lo pongo acá, 4 es igual a 4 quintos. B0 por T, de la primera parte, yo he encontrado que B0 por T es 55. Lo reemplazo acá. ¿No? Estoy reemplazando B0 por T, que está el término aquí. Menos 5T cuadrado. Listo. Esto es quinta 11, 44 menos 40. 5T cuadrado es igual a 40. T cuadrado es 8, por lo que el tiempo es 2 raíz de 2 segundos. ¿Sí? El tiempo es 2 raíz de 2 segundos. Otro problema. Luego el 4, que es el más elaborado. Se dispara un proyectil con rapidez inicial B sub 0. Este cuerpo es lanzado con una rapidez B sub 0. Acá está el ángulo algebraico. Un ángulo de tiro de 45 grados. Se lanzó con 45 grados. Determine la tangente del ángulo alfa que forma la recta que une el punto de lanzamiento y el punto de máxima altura. Acá tengo el punto de lanzamiento aquí con el punto de máxima altura. ¿Cuánto vale este angular? Vamos a hacer la altura máxima y el alcance máximo. H, ¿qué es? La fórmula del alcance máximo, la altura máxima, H. B0 cuadrado, seno de 45 grados, entre dos veces la gravedad. En algebraico, porque no sé cuánto vale B0. ¿No? B0 cuadrado, seno cuadrado de 45 grados. ¿No? 1 entre la raíz de 2 al cuadrado, entre dos veces la gravedad. Elevados al cuadrado y esto queda un medio. Esto se convierte en B0 cuadrado sobre 4G. Fórmula 1. Eso es H. B0 cuadrado sobre 4G. ¿Y cuál es la distancia D? Si llega al punto de máxima altura, la distancia D es la mitad de R. ¿No? La mitad de R. El alcance es R. ¿No? Y la distancia D, esta distancia, es R medios.
¿Cuánto vale R? El máximo alcance es V0 cuadrado seno del ángulo doble. ¿Doble de cuánto? Doble de 45. Entre la gravedad. Doble de 45, 90 seno de 90 es 1. Queda V0 cuadrado entre dos veces la gravedad. Esta es la distancia D y esta es la altura H. Este ángulo es alfa. La tangente de alfa es H entre D. Este es el gráfico. H entre D. H salió de la relación 1. V0 cuadrado sobre 4G. D es V0 cuadrado sobre 2G. V0 cuadrado se elimina. G también. Tangente de alfa 1 medio. Esa es la respuesta. Me detengo 2, 3 minutos. O cuatro, si tienen alguna duda, hasta las cuatro. Estas cuatro primeras preguntas, ¿no? Profesor, ¿podría volver a dar la distancia? Ya. Mire, cuando usted lanza una pelotita hacia arriba de jazz, la pelotita sube y baja. ¿De acuerdo? La pelotita sube y baja. Ahora, la pelotita de jazz, si se la ha comprado, dele un ángulo cualquiera. En este caso se le da un 45 grados, pero puede darle cualquier ángulo. La lanza la pelotita de jazz con 5 metros por segundo, la pelotita de jazz va a hacer esta trayectoria. Va a subir y va a bajar. La pelotita de jazz hace esto. Subida y bajada. El subir y el bajar hace que tenga un alcance total R. R es el alcance. La distancia D es la mitad de R. Es el alcance hasta la altura máxima. ¿No? El alcance hasta la altura máxima, nada más. Les recomiendo que practiquen, ¿no? O sea, cómprese bolitas. Las bolitas valen creo que 10 o 15 por un sol. Y entonces uno puede lanzar las bolitas. En general te salen 10 centavos cada uno. Y puedes observar que esto ocurre, ¿no? Claro, normalmente se dicen proyectiles, pelotas, pero tú lo puedes hacer experimentalmente con bolitas, canicas. Vas a darte cuenta que el alcance es R y la distancia D que están pidiendo es la mitad. No sé si quede claro o ha servido de algo, ¿no? Estos problemas son ya un poquito más allá de intermedio, ¿no? Esto es difícil. ¿Puedes volver a explicar el problema 4, por favor? ¿Este? No, el este. Sigue. Este. Sí. Ay, mire, imagine que usted lanza desde aquí el móvil, desde 4 metros de altura, y este móvil va a impactar a esta altura, en este punto. Va a impactar. Va a ser esta trayectoria descrita con rojito discontinuo. Esta es la trayectoria. Y va a llegar a este punto en un tiempo T. En el eje X recorre 33 metros. Recorre 33 metros. En este eje se usa el MRU. ¿Por qué? La velocidad en este eje es constante. ¿Cuánto es la velocidad en el eje X? V0 en X. V0 en el eje X es V0 coseno de 53 grados. Aquí está, V0 coseno de 53. Coseno de 53, 3 quintos. Por eso V0 en el eje X por coseno. V0 en el eje X es 3 quintos de V0. Este primer concepto. Este primer concepto. V0 proyectado en el eje X. Y ahora me dice, alcanza 33 metros. Bueno, 33 metros debe ser V0 por T. V0 en el eje X por T. 33 metros. ¿No? V0 por T. Porque en el eje X es MRU. Si relaciono estos valores, tengo que producto de V0 por T, 55. Terce aquí.
quedarse aquí. 11 por 5, 55 es B0 por T. Esta es la primera relación que tengo. B0 por T, 55. Háganlo con cuidado, ¿no? No traten de hacerlo en el menor tiempo posible, sino con fines de aprendizaje, hasta 3 minutos para esta primera parte y 3 minutos para esta segunda parte. Vas a ganar ventaja operativa cuando lo vuelvas a hacer, porque ya no va a ser en 3, sino en 2 minutos, ¿no? Te va a reducir los tiempos de respuesta. Bien, una vez que tengo B0 por T55, ya no analizo en el eje horizontal, sino en el eje vertical. ¿Qué va a pasar en el eje vertical? Va a llegar de 4 a 8, porque va a impactar, ¿no? Tengo que la posición Y, si este es mi origen de coordenadas, el momento de lanzamiento es mi origen de coordenadas, ¿no? Va a llegar a una posición I4. 4 debe ser B0 en el eje I por T, menos la mitad de la gravedad por tiempo al cuadrado. Esta es la fórmula. 4, I es igual. B0 en el eje I por T, 4 quintos de B0 por T, menos la mitad de la gravedad, 5T cuadrado. Resuelvo este problema. Este que has probado. 4 debe ser 4 quintos. B0 por T, acá está, en la parte inferior. En parte 1. 55. Menos 5T cuadrado. Y tengo una ecuación con una variable, ¿no? 55 quinta 11. Por 4, 44. 44 menos 4, 40. 5T cuadrado es igual a 40. T cuadrado es 8. T es 2 raíz de 2. No sé si quedó claro a veces. Sí, profesor, gracias. Entonces, cuando tengo problemas así, primero analizo X y después Y. De preferencia, sí. No hay problemas iguales, señorita. Pero siempre es bueno empezar con análisis en el eje X. ¿Por qué? Porque ese MR1 se empieza por lo más simple. Sí, en este caso, 5. Empieza con el caso más simple y luego revisa el caso más difícil, ¿no? Sí. Gracias, profesor. Okay. ¿Alguna pregunta, por favor? Sí, nos queda esta pregunta es muy elaborada, incluso en la Universidad de Problemas, así que la comento. Se lanza un proyectil desde el punto, desde acá se lanza, una rapidez de 40 metros por segundo. Calcula el tiempo que tarde el proyectil en volver al plano inclinado, o sea, tomar este punto. Te dan estos valores, 37 grados. No lo voy a comentar, pero si te dan este ángulo de 37 grados, observa este 53, este 37 y esto nuevamente 53. Tita, de la figura Tita es 53 grados. Revísalo y vas a verificar que es cierto, ¿no? Por cualquier método, pero este es 53 grados. Y este ángulo es 53 grados y B0 es 40 por triángulo de 3, 4, 5. B0 en el eje X debe valer 24. B0 en el eje Y vale 32. Triángulo de 3, 4, 5. Es lo que dice. En la horizontal, velocidad en el eje X es 24 metros por segundo. Esto es 24 metros por segundo. Listo. Con esa velocidad recorre una distancia D. D es velocidad por tiempo, 24 por el tiempo T, este tiempo T. Primero en el horizonte. Luego en el eje Y, en la vertical, Y sub 0, aquí, si este es mi origen, aquí estoy analizando yo, estudiando yo, referenciando yo. Y sub 0 es H. H. La velocidad de lanzamiento en la vertical es 32 metros por segundo. Encuentro, la fórmula es esta, la cuadrática, y debe ser H más 32T menos 5T cuadrado. Para algún tiempo T, esto debe ser cero. ¿Qué significa que sea cero? Que llegó de este punto a este punto.
Eso significa que el ICAC, ¿no? Tú ves que un amigo lo lanza desde el cuarto piso y va a llegar al suelo. Tú estás en el suelo, ¿no? Y observas lo que ocurre con la trayectoria, ¿no? O sea, ¿qué buscas? IC. Si esto es cero, te queda H es igual 5T cuadrado menos 32T. Este es H. Finalmente, observas que este ángulo es 37 grados. Tangente de 37 grados es H entre D. Está H entre D. Tangente de 37, 3 cuartos. H entre D. H, 3 cuartos de D. ¿No? H, 3 cuartos de D. Pero tengo H y tengo D. ¿No? H, ¿cuánto vale? 5T cuadrado menos 32. 5T cuadrado menos 32. T, H debe ser 3 cuartos de D, que es esto, 24T. ¿No? Listo. Y te queda una ecuación de segundo orden con una incógnita. ¿No? Listo, simplifico. Cuarta 6 por 3, 18, 18 menos 32. Más 32, 50. 5T cuadrado menos 50T, 0. Eliminas un T, te queda T menos 10, es 0. El tiempo, 10 segundos. No lo comento más porque este problema está fuera de cuadro, ¿no? Es mucho nivel. Así que con paciencia traten de hacerlo, ¿no? Entenderlo, que no es tan fácil este problema. Pero ahí los trato de explicar, entendiendo que esto ya casi, casi avanzado, ¿no? No es básico ni intermedio, un poquito avanzado ya. Incluso este problema lo he planteado varias veces en la universidad y el 40% de alumnos no lo llega a resolver, ¿no? Un poquito complicado, pero bueno, no hay cosas difíciles más que operatividad numérica. ¿Pregunta? Profesor, ¿por qué no veo X como 24 y veo Y como 32? 30, ve este B0, este B0 es 40. Tato. Este ángulo es 53 grados. Triángulo de 3, 4, 5. 3, 4, 5. Usted haga un triángulo aparte que va a 40 y 53 grados. ¿Cuánto vale en el eje X horizontal y en el eje Y vertical? Hágalo aparte, ¿no? Acá no se ve porque es... No lo vea como un problema, sino separe y haga en una hoja de su cuaderno B sub 0, 40 y el ángulo es 53 grados. ¿Cuáles son las componentes en horizontal y en la vertical? Y le va a salir, uno es 24 y otro 32. ¿Por qué? Triángulo de 3, 4 y 5. ¿No? Triángulo 3, 4, 5. ¿Sí? Bien, continuamos, por favor. Nuevamente, de más simple a más difícil. 8. Indicar la verdad o falsedad de las proposiciones en relación al movimiento circular. Romanos 1. En el movimiento circular uniforme, el vector de la velocidad tangencial permanece constante. Falso, ¿no? El vector de la velocidad tangencial cambia de dirección en cada punto de la circunferencia. Miren, en este punto, en este punto, en este otro punto, en este otro punto. La velocidad, aquí, voy a poner, ¿no? Fijar un punto. Pero disculpe. Dígame. Es constante solo cuando va recto, ¿no? La velocidad sí, cuando es constante es cuando va recto. En este caso es circular, observe, voy a poner 1, 2, 3, 4. En 1 es vertical hacia abajo, en 2 horizontal a izquierda,
en 3, vertical hacia arriba, en 4, horizontal a derecha. Está rotando constante y continuamente, tal como se ve en el esquema, ¿no? Entonces, no puede permanecer constante. La magnitud es constante. Sí, el número asociado es constante. Digamos, la velocidad es 2 metros por segundo. La rapidez es 2 metros por segundo. Pero la velocidad está cambiando constantemente, tal como se ve en el gráfico. Es lo que dice, el vector de la velocidad tangencial cambia de dirección en cada punto de la circunferencia. Por eso no es constante. Romanos 2. En el MCU, la rapidez tangencial permanece constante. Rapidez, verdadero. Si te caes 2 metros por segundo, 2 metros por segundo, 2 metros por segundo, 2 metros por segundo. La rapidez, la magnitud de este vector velocidad, magnitud, siempre es constante. Definición de movimiento circular. La velocidad lineal, la rapidez lineal, es siempre una constante. No debe cambiar. ¿No? No debe cambiar. Para MCU. Romanos 3. En el MCV, la aceleración tiene dirección radial. Esto es falso, ¿no? Esto es falso. ¿Por qué? Vamos a ver acá. Cuando hago un movimiento circular uniformemente variado, hay dos vectores aceleración. La aceleración centrípeta dirigida hacia el centro de la trayectoria, centrípeta, y la aceleración tangencial, que cambia la magnitud del vector velocidad. ¿No? Y el sistema no tiene solamente MCU, sino que el vector velocidad va cambiando. Si cambia la velocidad angular, velocidad lineal es velocidad angular por radio, cambia la velocidad angular, también cambia la velocidad lineal. ¿Por qué cambia la velocidad lineal? Por eso, porque hay una aceleración tangencial. Entonces, tengo sobre este móvil dos tipos de aceleraciones, la aceleración centrípeta hacia el centro y la aceleración tangencial. Este vector de amarillo es aceleración tangencial. Este vector de azul es la aceleración centrípeta. La suma de amarillo más azul me da este vector A, que como dice acá, ¿no? La aceleración es la resultante de la aceleración centrípeta y de la aceleración tangencial. Y nunca tendrá dirección radial, evidentemente, ¿no? Radial. Una pregunta. Dígame. Entonces, ¿qué magnitud sí tiene dirección radial? ¿Magnitud? ¿Cuál de las aceleraciones? La aceleración centrípeta sí está dirigida hacia el centro. Solamente la aceleración centrípeta está dirigida hacia el centro de la trayectoria. Solamente la aceleración centrípeta. ¿No? La aceleración centrípeta tiene dirección radial y está dirigida hacia el centro de la trayectoria. Pero no puede decir lo mismo de la aceleración tangencial. ¿Lo que dice? Todo cuerpo que describe una trayectoria curva experimenta una aceleración dirigida hacia el centro, llamada aceleración centrípeta. Si hago un movimiento circular, tengo siempre aceleración centrípeta. Cuando te enamoras de una chica, tú das vueltas y vueltas alrededor de la chica. ¿Por qué? Ella te aplica una aceleración centrípeta. Y tú das giras. Lo quería hacer, oye Ana, tú me gustas, yo quiero estar contigo, pero no lo haces. Das giras y giras y giras alrededor de ella. ¿Por qué? Porque la aceleración centrípeta actúa sobre ti. ¿No? Siempre estás girando, siempre estás girando, siempre estás girando. Lo que se ve aquí. ¿No? Movimiento circular. Pero si además estás acelerado, giras más rápido, ya no tienes solamente aceleración centrípeta verde, sino que hay una aceleración tangencial. La suma de los dos no puede tener dirección radial. ¿Sí? Eso es lo que. Consultas ahora sí. No se queden con dudas, o sea, pregunten nomás. Yo me detengo 2 minutos por cada pregunta, par de preguntas que considere
relevante. Profesor, disculpe, ¿radial es que se va dirigido al centro? Sí, en dirección radial. ¿No? Imagínese que un chico está enamorado de usted, ¿no? Juan está enamorado de usted. Dice, ¿qué significa que él esté dando vueltas alrededor de usted? Hay otras chicas, Ana, María, pero no, a él le gusta usted nada más. Como resultado neto va a ser lo que hace este cuerpo. Esto es más común de lo que parece. La luna gira alrededor de la Tierra. El sol gira alrededor, la Tierra gira alrededor del sol. El sol gira alrededor. Esto es lo más común. ¿Por qué gira? Porque le aplica la aceleración centrípeta. O por eso gira. Físicamente, entre los cuerpos hay una aceleración denominada aceleración centrípeta. ¿Sí? Entre los dos cuerpos. Por eso un cuerpo gira alrededor del otro. La luna gira alrededor de la Tierra. O si esta es Tierra, la Tierra gira alrededor del Sol. Claro, no hace una órbita como esta, ¿no? Pero para fines didácticos son válidos los ejemplos. Tome un tiempo más. A ver, otro ejemplo, rápidamente, MCU. En un juego, un parque de diversiones, se tiene un cilindro vertical que gira con rapidez angular constante. Angular 5 radianes por segundo. De modo que una persona en su interior permanece pegada a la pared, como se muestra en la figura. Si el radio del cilindro es 2 metros, determina la aceleración centrípeta y el número de vueltas que da la persona en un minuto. En algunos lugares, no sé si ha venido a Perú, se hace que este sistema gire y luego desaparece el piso. Simplemente, sí. No hay piso. La persona no cae. La persona no cae. Aun cuando no haya piso. Eso se puede hacer, pero tiene que llegar a esta cosa. ¿Cuánto es la aceleración centrípeta? La aceleración centrípeta, dos fórmulas, o lineal al cuadrado entre R, o angular al cuadrado por R. Vamos a usar esto. Como me dan velocidad angular, resalten, la aceleración centrípeta es angular al cuadrado por R. 5 al cuadrado, 25, por 2, 50. En metro por segundo al cuadrado, ¿eh? Sistema SI. Está en directo, ya es 50 metros por segundo al cuadrado. Ahora bien, para un MCU, esto es el ángulo como función del tiempo. Un minuto es 60 segundos. Por lo que el ángulo que recorre es ángulo inicial, que voy a considerar cero. El desplazamiento angular es la velocidad angular por el tiempo. Si la velocidad angular es 5 y el tiempo es 60 segundos, hay un giro de 300, un desplazamiento angular de 300 radianes. ¿Cuál es el número de vueltas? El desplazamiento, 300 radianes entre 2 pi. ¿No? Mitad, 150 entre pi es el número de vueltas. Cada vez que te saques la vuelta, no digas, pues me engañó, se fue con otra. No, no, simplemente 2 pi radianes. Y vas a darte cuenta que el otro te entiende. Ah, ya, ya, ya. ¿Con quién? Con mi amiga o con mi amigo Juan, ¿no? Tú dices 2 pi radianes, ya entiendes qué ha pasado, ¿no? Para que te vayas acostumbrando a la nomenclatura, a la representación. ¿Alguna pregunta sobre respecto a eso? Me quedo 2 minutos. Tuviésemos cualquier duda. ¿Podrías repetirlo, profe? Sí. Acá yo, si me dan la velocidad angular, aquí está la velocidad angular, observen, 5, la aceleración centrípeta es d cuadrado por el radio. O lineal al cuadrado entre el radio, o angular al cuadrado por el radio. Las dos fórmulas son válidas para aceleración centrípeta. Bien, si me dan velocidad angular en radianes por segundo, al multiplicar b cuadrado por el radio, tengo aceleración centrípeta en metros por segundo al cuadrado. Sistema internacional.
Por eso se exige que el alumno la velocidad angular lo exprese en radianes por segundo. Multiplica por el radio y ya está. La aceleración está en metros por segundo al cuadrado. Automático. Esto es aceleración centrípeta. A ver, se pregunta, ¿cuál es el número de vueltas que efectúa sobre la persona o que efectúa la persona en un minuto para que esto sea cierto, ¿no? Para que la persona, aun cuando no tenga piso, no caiga al suelo. Bien. El desplazamiento angular es velocidad angular por el tiempo, ¿no? Velocidad angular por el tiempo. La velocidad angular es 5 por el tiempo t. Entonces, 300 radianes. ¿No? Imagina que tienes un novio o una novia que todos los meses 2 pi radianes. Todos los meses, ya por deporte, él o ella te saca la vuelta, ¿no? Entonces, después de un mes, 2 pi radianes. Después de 2 meses, 4 pi radianes. Después de 3 meses de estar con él o con ella, 6 pi radianes. Y así sucesivamente. Pasa cada de vuelta es 2 pi radianes. ¿De acuerdo? Más o menos. ¿Cuánto es el desplazamiento angular? 5, la velocidad angular, ¿no? Por el tiempo, por 60. El desplazamiento angular, 300 radianes. Te piden el número de vuelta. Bueno, 300 radianes lo divides entre 2 pi, porque cada vuelta es 2 pi radianes. Repito, no digas me sacaron la vuelta, ¿no? 2 pi radianes. Si te engañó una vez al mes, 2 pi radianes. Al otro mes te vuelvo a engañar, porque es MCU. 4 pi radianes. Tercer mes, 6 pi radianes. Normalmente para que te saquen la vuelta al mes, ¿ah? Claro, los amores juveniles demoran un mes. Él o ella te va a decir, contigo hasta la muerte nunca te voy a engañar, pero al mes siempre 2 pi radianes. Pues si te dan 300 radianes, lo divides entre 2 pi, tienes 150 entre pi. Y esta es la cantidad de vueltas. De mucho tiempo me voy para esta pregunta. Este es un problema real. Un ventilador eléctrico girando con una rapidez angular de 5 radianes por segundo. En cierto instante se corta la corriente y el ventilador efectúa 50 vueltas completas antes de quedar en reposo. Determina la magnitud de la aceleración angular. Acá está, velocidad angular inicial 5 radianes por segundo. Velocidad angular final se detiene, 0. ¿No? Lo que he dicho, da 50 vueltas. ¿No? El número de vueltas es 50 entre 2 pi. El desplazamiento angular entre 2 pi es el número de vueltas. Desplazamiento angular es 100 pi, ¿no? Desplazamiento angular 50 por 2 pi, 100 pi. O 2 pi por n en general. Esto es general. ¿Qué fórmula uso? Observa que no hay tiempo. Si no hay tiempo, tengo velocidad angular final y tengo velocidad angular inicial, uso esta fórmula. Angular al cuadrado, para cualquier intervalo de tiempo, es decir, inicial al cuadrado más 2 veces aceleración angular por el desplazamiento. Y acá despejo y tengo alfa será flechita, y esto es equivalente, angular al cuadrado menos angular inicial al cuadrado entre 2 alfa desplazamiento. ¿Por qué empleo esta fórmula? Por esto, velocidad angular final, 0. Cuando se detiene, 0. Se me va a simplificar el problema, lo que tengo acá, ¿no? Alfa igual. Final, 0 al cuadrado. Menos inicial, menos 5 al cuadrado. Entre 2 veces, 2 pi por el número de vueltas. 2 pi por 50. Y acá está. Esto es el resultado. La aceleración es negativa. 1 entre 8 pi radianes por segundo al cuadrado. ¿Por qué le pongo valor absoluto? Porque me pide la magnitud de la aceleración angular. Tanto las licuadoras como las... ¿Se me está? Como el ventilador... Hacen esto, ¿ah? Yo desconecto
el sistema, pero no se reduce a cero automáticamente. Yo recomiendo que hagan la prueba con una licuadora, ¿no? Sube velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3, velocidad 4. Te quedas 10, 15 segundos y luego lo desconectas. Y observa que al final la velocidad angular es cero, ¿no? Y puedes proponerte problemas de este tipo. Te puedes proponer problemas de este tipo. Estos son problemas reales, como dice la institución San Marcos, contextualizados, problemas que son con valores reales, ¿no? No son problemas que se imaginan. Anteriormente había valores un poco locos que no eran posibles realizar. Estos sí son valores reales. Y son situaciones físicas reales. No trates de aprender. Para aprender, lo que yo recomiendo es que lo liguen con algo de su vida diaria, ¿no? Que lo puedas ver. La física se puede visualizar, se puede representar, se puede esquematizar. Claro, al final tú vas a tener que hacer abstracciones teóricas y lápiz y papel. Pero basado en la realidad, ¿no? Basado en lo que tú ves y observas. Está girando el ventilador, al final se detiene. Eso es lo que se está tratando de esquematizar. Y no hay tiempo, ¿ah? Como no hay tiempo, por eso uso la fórmula 3. La fórmula más difícil, porque no hay tiempo. Si no hay tiempo, obviamente no te piden que involucres ni velocidad como función del tiempo, ni posición como función del tiempo. Simplemente dos velocidades y desplazamiento angular. ¿Cuál es la aceleración? ¿Preguntas, por favor? Quedan 2-3 minutos todavía. Esta práctica está muy pesada. Sobrepasa el nivel de lo que regularmente hacemos. Los profesores estamos comentando que es muy pesada esta práctica. Pero al menos yo quisiera que se queden con 2-3 preguntas, ¿no? Esta pregunta, profesor, dígame, escuche. No sé si podría volver a explicar la parte que dice de la ecuación 1 en 2. Esto. A ver, si tiene velocidad angular inicial y tiene velocidad angular final, esto es cero, porque cuando se detiene cero, aplico esta ecuación. Esta es una de las ecuaciones del MCV. No está el tiempo. Lo difícil es recordar esta ecuación. Pero si usted lo recuerda, lo aplica. Me dice la velocidad angular al cuadrado es la velocidad angular inicial al cuadrado más doble producto alfa por el desplazamiento angular. Tita menos tita c. 50 vueltas ha girado, ¿no? Es más o menos decirle, usted estuvo con Juan, ¿no? Y Juan le ha sacado 50 veces la vuelta. Algo así. Calcule la velocidad. Estos datos están acá. Tiene velocidad angular inicial, tiene velocidad angular final. Una flechita nada más, porque esto es real, lo puede hacer, ¿no? Angular final menos angular inicial al cuadrado entre 2 alfa, entre 2 incremento de tita, que es el desplazamiento angular, estos 50 vueltas, te da alfa. De acá se pasa acá. Cambia esto de doble inicial para el primer miembro y divide entre 2 incremento de ángulo y va a tener esto. ¿Por qué puede aplicar? Porque, como le digo, la velocidad angular final es cero. Cuando su licuadora se detiene, cuando su ventilador se detiene, la velocidad angular es cero. Eso se emplea acá. Cero al cuadrado. Menos la velocidad, acá tiene que tener la velocidad angular inicial. Entre 2 veces el desplazamiento. El desplazamiento es 50 vueltas, ¿no? Si usted 2 pi radianes es porque estuvo enamorado, le engañado. Si usted 4 pi radianes, 2 veces le engañado. Si 6 pi radianes, 6 veces, ¿no? En pi radianes. Eso es lo que está. 2 pi por el número de vueltas. Acá dice 50 vueltas completas. Por eso es 2 por 2 pi por 50. 4 pi por 50. Y sale menos 1 entre 8 pi. ¿Sí? 5 joules 25, que era
2 acá, multiplicando, queda un octavo negativo. Y lo último es determinar la magnitud. Magnitud, el valor absoluto de eso. ¿Ok? Profesor, en 4 pi por 50, lo único que he hecho antes ha sido distribuir, ¿verdad? El 2 por el 2 pi, el 4 pi, claro, y el DNI, okay. 50 de dato. Sí, sí, 50 es de dato. 2 pi por 50 es. El 2 pi, el 2 sale y es 50 de dato. Sí, sí, es 4 pi por 50 de dato, 50 vueltas, ¿no? Como le digo, imagine que le han sacado la vuelta 10 veces, ¿no? A nosotros no nos sirve que diga, me engañé 10 veces. No, eso, yo no lo entiendo. Que sacó la vuelta, me engañó. No, usted me dice 2 pi radianes, yo le entiendo. 6 pi radianes, yo le entiendo. 20 pi radianes, cualquiera lo entiende, cualquiera que estudie física. Pero me sacó 5 veces la vuelta, 4 veces la vuelta. No solamente no la vamos a entender, sino que no tiene manera de aplicarse. El ángulo se debe escribir en radianes. Eso es enfático, ¿no? Por eso se hace énfasis. Los ángulos. No hay vuelta, media vuelta, no. No existe eso, ¿no? Claro, usted puede decir, estás mirando a otra, es un cuarto de sacada de vuelta. Te fuiste con ella al cine, media sacada de vuelta, etcétera, etcétera, con ella. Esa es una vuelta completa, ¿no? Pero en fin, más o menos así para que aprendan, mitad en serio, mitad en broma. Los dejo, no les quito mucho tiempo, por favor. Hasta luego, estudien y a los que van a presentarse a la admisión, suerte. Nos vemos, hasta luego. No le quito más tiempo. Nos vemos. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Profesor.